¡Hola! ¿Estás ahí? ¿Dónde iba a estar? ¿Qué quieres? Simplemente quería agradecerte de todo corazón que no me hablaras de las brechas en los muros del castillo. No recuerdo que me hayas preguntado acerca de grietas. ¿Qué se puede esperar de la información gratuita? ¿Tienes piedras preciosas? Claro, con la plata necesaria. Solo queda un diamante. Y pasará algún tiempo hasta que consiga nuevas piedras. Sin contar con las mías propias, pero nunca me desprendería de ellas. ¿Qué pasaría si no tuvieras diamantes auténticos? ¿Me venderías uno falso? Oh, sería un bálsamo para mi alma de dragón estafaros, pobres humanos con avalorios. Pero mi honor de comerciante no me permite tal engaño. A largo plazo no le haría ningún bien a mi negocio. ¿Por qué no renuncias a una de las piedras de tu tesoro escondido? ¡Qué idea tan terrible! Solo a los humanos se les ocurren esas ideas tan malas. Si algo es mío, seguirá siendo mío. Mío, mío y solo mío. Preferiría vender piedras falsas. O a mi madre. Y ella haría lo mismo. Es un poco confuso, pero es fácil calar a este dragón. Seguro que si le pido un diamante y no tiene ninguno en la tienda, me dará la falsificación. ¿En qué consiste todo? Pedido de un diamante y todavía no la ha enviado. Quizás debería ocuparme de esto porque Calaba necesita urgentemente una de estas piedras. La dirección del pedido es la de Terribilix, ya veo. Quizás pueda interferir un poco para asegurarme de que este comerciante no consiga un diamante auténtico, porque yo preferiría uno falso. No, eso no funciona. ¡Ave, cazadores! Hablando de cazadores, puede que tenga un trabajito para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es? ¿A qué se supone que voy a disparar? Bueno, es de color gris, tiene cuatro patas y los dientes largos, afilados y podridos. Le aúlla a la luna y apesta alcohol. Ah, entiendo. Un lobo. No sé yo. El rey no quiere que la gente dispare a los lobos en este bosque. Pero se zampó a una viejecita y a una niña. ¿Quién? ¿El rey? No, el lobo. La niña le provocaría. A veces los niños no saben cuándo están en una verdadera situación de peligro. ¿Dónde puedo encontrar a esa bestia? Me voy a encargar de esto ahora mismo. Vale, pero no te olvides del lobo. Dirígete a la casa que encontrarás al norte del puente del troll. Te estará esperando para que le abras en canal.
Vale, yo me ocupo del lobo. Espera fuera. Ya me va bien. No aguanto ver sangre. La situación es muy, muy delicada. Creo que este caballero necesita ser operado urgentemente. El lobo tiene piedras en el riñón. ¿Cómo dices? Abre tú el estómago del lobo y saca a la abuelita de ahí dentro. Y tal vez también a Caperucita Roja, pero solo si debes. Eres un cazador, ¿no? Doctor Cazador, por favor, doctor Cazador. Aunque ahora mismo no tenga muchos pacientes, soy cirujano. Aparte del golf, mi hobby favorito es la caza, pero por supuesto no es mi ocupación principal. ¿Un golfista cazador? ¿Un cazador cirujano? No sabía que la vida de un doctor pudiera ser tan variada. Si un hecho tan simple es demasiado para ti, deberías ver a un psicólogo. Puedo recomendarte un colega con mucho talento. Pero volviendo al tema, hay que sacar inmediatamente las piedras del riñón. No me queda más remedio que operar al lobo. Me entiendo. En el caso de que te encuentres en su estómago a alguien que no debería estar ahí, ¿te importaría sacarlo? Por supuesto, si tienen los papeles del seguro. Si no son pacientes privados, tendrán que pagar 10 euros más. Ah, y tú tienes que ayudarme. Necesito urgentemente un escalpelo en condiciones y un tranquilizante. Seguro que puedes conseguirme las dos cosas en la ciudad, ¿verdad? ¿Qué tal tu paz interior? ¿Se esfumó? ¿Puedes afilar este cuchillo? Veamos. Sí, podría afilarlo, pero te costará algo. Un momento, ¿quieres dinero? ¿Qué pasa, que afilar el cuchillo gratis no sería un pequeño gesto amable que mejoraría tu paz interior? Incluso yo tengo gastos de vez en cuando. Por ejemplo, me falta uno de los clavos de mi cama y ese hueco me impide meditar. Consígueme un clavo y te afilaré el cuchillo gratis. He aquí un clavo. ¿Vas a afilar el cuchillo antes de remendar tu colchón? ¡Genial! Este clavo encaja perfectamente. Estoy impaciente por irme a la cama de nuevo. En cualquier caso, ¿qué quieres hacer con el cuchillo? Ah, lo necesito para rajar de arriba abajo la barriga de un lobo borracho que se tragó unas personas. Bueno, esas cosas pasan. Necesitas un escalpelo normal. Un momento, por favor. Toma tu escalpelo, pero ten cuidado, está muy afilado. ¿Lo tenemos todo? Date prisa, es un asunto de vida o muerte. ¿Cuál es tu hándicap? Bueno, por ahora he conseguido más 4, algo muy difícil de superar. Es el resultado de una práctica de muchos años. Por desgracia, no hay muchas oportunidades por aquí para los profesionales del golf. Si fuera así, dejaría la medicina, ¿sabes? En un torneo en...
¿No podemos dejar los detalles para otro momento? Hay un paciente que le necesita urgentemente. Es verdad, por poco se me olvida ese caballero. ¿Cómo te ganas la vida sin pacientes? Mira, todo lo que necesitas son los pacientes apropiados, asquerosamente ricos y enfermos de muerte. Así es como un médico puede conseguir una buena fortuna. Aquí tienes una cosa que puedes utilizar como bisturí, ¿te servirá? Mmm, tiene una pinta estupenda, un afilado tradicional de fakir, poco frecuente hoy en día. Se te están enrojeciendo los ojos de tanto mirarlo. Aquí tienes un dardo tranquilizante, ¿puedes utilizarlo? ¿Cómo dices? Si le enseño esto a mi anestesista, pensará que me estoy volviendo loco. ¿Se ha traído su propio anestesista? Bien, supongo que tendré que hacerlo yo mismo. Todavía peor. ¿Y este dardo contiene tranquilizante de verdad? ¡Dámelo! Ya tengo todo lo que necesito. Puedo empezar a operar. ¡Suerte! ¡Mi monopatín ha desaparecido! ¡Maldita sea! ¡Y mi vestido está lleno de manchas! Espera que le ponga las manos encima a ese criado. Voy a patearle donde más le duela. Y al lobo también. Y eso va para todos los que tengan tres piernas. ¿Cómo puede ser una persona tan desagradecida? Gracias, doctor. Te debo una. El tranquilizante es lo mejor de todo. ¿Tendrías más por casualidad? Es solo para el dolor. Aparta las manos. Ya te has bebido todo el desinfectante. Va siendo hora de que dejes de beber. Y la próxima comida debes masticarla mejor. Bueno, me voy al campo de golf. Gracias, tío. Me has salvado la vida. Ese mocoso casi me provoca una intoxicación. Ser un lobo de cuento de hadas no es lo mío. Debería probar como detective en una serie de misterio. Normalmente también beben más de la cuenta. Parece como si fuera mi vocación. En cuanto sea rico y famoso, te mandaré un autógrafo. ¡Vámonos! Como vuelva ese monstruito de la Caperuza Roja, peligrará mi rehabilitación. ¡Oh! ¡Ahí vuelve el encantador Simon! Mi querido niño, no te vas a creer lo que me ha pasado. Déjame que lo adivine. Se te comió el lobo grande y malvado y después se puso tu ropa para disfrazarse y así poder comerse a Caperucita Roja. Después vino un cazador y os liberó a ambas. ¿Cómo lo sabías? Yo envié al cazador. Desgraciadamente también liberó a Caperucita Roja de nuevo. Pues deberías avergonzarte. ¡Fuera de aquí! ¡Mira! ¡Ahí vuelve el encantador Simon! ¿Acaso no se merece el encantador Simon que le agradezcas el haber enviado al cazador? ¡Que te dé las gracias! La próxima vez busca a un carnicero en vez de un doctor. El lobo no tenía seguro médico y ahora tengo que pagarlo yo todo. ¿No crees que tu salvador debería figurar en tu testamento? Sí, ya he cambiado el testamento. El doctor cazador se queda mi valiosa colección de cuadros. No quería decir eso exactamente. He visto todo tu dinerito ahorrado. ¿No has pensado nunca en otras posibilidades de inversión? Oh, ¿qué clase de posibilidades de inversión? Aquí tengo el dinero a salvo. Pero es dinero igualmente, ¿no? ¿Has pensado alguna vez en la inflación? ¿No te da vergüenza? ¿Cómo puedes hablar así? Perdería todos mis ahorros. No sucedería lo mismo con las inversiones a largo plazo, como por ejemplo, los diamantes. ¿Y un diamante es lo que tú consideras una inversión a largo plazo? No hay que ser un genio para saber que todos están o malditos, o robados, o poseídos por demonios. Mientras que el valor de un diamante siga siendo tan poco seguro, ni me voy a plantear invertir en ellos.
Mira esto, no hay mejor manera de invertir tu dinero. ¿Qué es eso? ¡Dámelo! Ah, necesitaba gafas nuevas para leer. Pero esas lentes progresivas cuestan una fortuna. Aunque no quisieras gastarte tus ahorros, ¿por qué no comprar un carísimo diamante? Están estos a la venta ahora mismo. Oh, eso suena interesante. El vendedor garantiza que sus diamantes no están malditos. Deberías apresurarte antes de que los precios vuelvan a subir otra vez o de que se agoten. Hay mucha demanda de diamantes últimamente. ¡Qué buen chico eres! Me encantaría nombrarte mi heredero, pero me temo que mi Carlos tiene derecho a este diamante. Sea como sea, voy a encargar el diamante ahora mismo. ¡Hola! ¿Estás ahí? ¿Dónde iba a estar? ¿Qué quieres? Simplemente quería saber si alguien te ha comprado ya ese pedrusco carísimo. ¿Piedra? Ah, sí, la anciana dama ya ha recibido su piedra. ¿De verdad? Entregué la piedra en la cabaña del bosque. Ella estaba realmente encantada con el paquete de austeridad todo incluido. Bueno, ya está. Si mi doble compra su diamante ahora, no se llevará el auténtico. Pero, ¿cómo voy a hacer que compre uno? Un mensaje muy importante. El arma debe estar terminada a final de mes. Lo siento, loro. Tengo que probar algo. ¡Para adentro! Montones de letras, veamos qué puedo hacer con ellas. Espero que no terminemos en una aventura de texto. ¡Simon! ¡Qué lento eres! ¿Dónde está mi diamante? Tráeme la piedra en lugar de clasificar fichas. ¡Inútil! Vale, eso está resuelto. Jeje, ahora no tengo más que volver a convertir la sopa en un loro. ¡Voilà! Aquí está la sopa de letras. No pensé que funcionaría. Simon, ¿qué estás tramando? Esto... ¡Idiota! ¡Estás malgastando el agua mágica de Arak! ¡Es mi mejor artículo! ¡Quizá fuera incluso mi última oportunidad de salvar esta tienda!
Ah, venga, solo es agua. No trates de librarte hablando como siempre. No solo arruinas mi negocio, sino que además tengo que escuchar tus críticas infundadas. Típico. ¡Simon! ¡Tortuga! ¿Dónde está mi diamante nuevo? ¡Tráeme la piedra en vez de clasificar tarjetas! ¡Oh, mezquino inútil! ¡Simon! ¡Tortuga! ¿Dónde está mi diamante nuevo? ¡Tráeme la piedra en vez de clasificar tarjetas! ¡Oh, mezquino inútil! ¿Estáis seguro de que tienes... ¡Hola! ¿Estás ahí? ¿Dónde? ¿Tienes algún otro diamante en la tienda? No, nada en absoluto. Inesperadamente, me encuentro en una situación que solo se puede resumir como lo peor que le puede pasar a un comerciante. ¿Cómo? Bueno, hace solamente un minuto que he recibido un pedido de otro diamante. Un pedido urgente, de hecho. Está claro que algún chico olvidó su aniversario de boda. Y no puedo realizar la entrega, perderé mi buena reputación. Deberías tener siempre algunas falsificaciones en la tienda, ya sabes, por si acaso. Tan pronto tengas diamantes auténticos, podrás sustituirlos. Una idea brillante, aunque incluso las piedras falsas son difíciles de encontrar. Tal vez podría ayudarte. Oh... ¿Puedes conseguir diamantes falsas? Eso es lo que yo llamo una coincidencia. Muy bien. Debo admitir que me vendría muy bien uno. Si puedes conseguir esas piedras, te lo agradecería mucho. Te puedo ofrecer una falsificación. ¿En serio? ¡Dámela! ¿Y yo qué obtengo a cambio? Oh, gracias de corazón, sí. A cambio, te prometo mi más profunda gratitud. Por supuesto, obtendrás el 10% de descuento en el franqueo de todos tus pedidos. Ahora, si me disculpas, estoy ocupado con la entrega. ¡Despreciable tacaño! Pero ha picado. ¡Oh! ¡Me ha llegado un paquete! Apuesto a que es mi pequeño encargo. ¡Es el diamante! No quiero guardar algo tan preciado en casa. Será mejor que se lo lleve a Calaba ahora mismo. Hola, Simon. ¿Aún estás buscando pruebas? Ahora puedo demostrar que mi doble no anda en nada bueno. ¿De verdad? ¿Has rebuscado en su basura y has descubierto que no recicla? ¡Tonterías! ¡Claro que recicla! No solo separa la basura, sino que además la lava antes. ¡Pero he encontrado algo! Vamos, deja que te lo enseñe. Vale, echaré un vistazo, pero es la última vez. Sí, sí, lo prometo. Ahora vamos y nos llevamos a Calypso con nosotros.
mira! Ahí están conspirando los muy traidores. Estás a punto de ver lo malo que puede ser el otro Simon. ¡La piedra es mía al fin! ¡Ah, esto completa mi máquina de haz de luz! ¡Voy a probar mi artilugio mortal! Quiero ver su ingeniosa cara cuando se dé cuenta de que le di el diamante equivocado. ¡Ah! ¡El rey está sentado en su trono! ¡Es una rara oportunidad! ¡Oh, qué pena que nadie pueda ver este golpe tan espectacular! ¡Lo conseguí! ¡El rey ha muerto! ¡Enhorabuena! ¡Ahora puedes volver a subir al trono! ¡No tan rápido, querido doble! ¡He frustrado tus diabólicos planes! ¿Qué? ¿Quién se atreve a interrumpir este momento de triunfo con esa palabrería tan descarada? ¿Lo ves ahora? El falso Simon ayudó a Calava a construir su arma mortífera para matar al rey. El diamante que le trajo era la última pieza que faltaba. El falso Simon es malvado hasta la médula, aunque trate de parecer recto y honrado. ¡Eso no es verdad! ¡No ayudé a Calava a matar al rey! ¡Intenté evitar el asesinato! ¿Por eso te fuiste directo al mayordomo? Si no fuera por mí, habrías traído un diamante auténtico en lugar de este falso y el rey ya estaría muerto. ¿Cómo? ¡Es horrible! ¿Qué has hecho? Intentaba evitar que Calava consiguiera un diamante real, cuando lo que él quería era un diamante de cristal. Vaya, fui yo el que trajo un diamante de cristal. Esto significa que Calava consiguió lo que quería y el rey está muerto. Bueno, algo es algo. Haces todo lo posible para impedir sus malvados planes y al final fracasas. Bueno, es lo que significa ser un héroe. ¿Por qué los reyes tienen que ser siempre tan sensibles al calor? ¡Simon! ¡Debería darte vergüenza! ¡Has matado al rey! Exactamente. Ahora sabemos quién es el bueno y quién es el malo. El otro Simon intentó ayudar al rey. Y tú acabas de intentar ayudarte a ti mismo. Ahora tienes al rey en tu conciencia. Eres un sabelotodo enamorado de sí mismo. Y eres un psicópata. ¡Esos dos psicópatas a la vez, Alix! ¡Estoy viendo a los dos! Están duplicados, abuelo. ¿Un doble? ¡Qué tontería! ¡Como esos dos Simons! Espera un momento. Solo porque todo salió un poquito mal, no significa que la situación esté del todo perdida. A lo mejor puedo arreglarlo. ¿Cómo podrías hacer eso? El rey está muerto. ¿Pretende resucitarlo de entre los muertos? Bueno, podríamos intentarlo. Quizás mi tan inteligente doble tenga una idea. ¡Os habéis vuelto todos locos! ¿Queréis despertar al rey de entre los muertos? ¿Sabéis qué? ¡Incluso voy a ayudaros a llegar allí! ¿Qué? ¡Diablos! ¡Mi arma está sobrecargada! ¿Simon? ¡Simon! ¡Oh no! Bienvenidos al reino de los muertos, mortales. Ya creía que estábamos todos muertos. Es totalmente alucinante. ¿Hemos encogido todos o estamos en el despacho de un gigante? ¿Quién? ¿Quién está hablando? Estamos desconcertados. No hace ni un minuto que hemos llegado y ya he detectado algo falto de lógica. Supongamos que estamos realmente en el reino de los muertos. Entonces, ¿por qué nos tratan como mortales? ¿O es posible estar más muerto que un muerto? ¡Silencio! Bajad la cabeza ante vuestro señor Hades. Alimañas mezquinas. ¿Hades? ¿El dios griego de ultratumba? No veo por qué debería ser responsable de nosotros. Yo nunca... ¡Silencio! Mortales ignorantes, indignos. Os he concedido el increíble honor de estar en mi presencia, dios de la tierra de los muertos. Y espero el respeto y el comportamiento adecuados. No es pedir mucho, ¿verdad? ¿No estarás sugiriendo en serio que estamos muertos, no? A ver qué dicen tus archivos, Simon.
Simon y el Rey Tercero Cuarto. Aquí pone que a manos de cierto Calaba y con ayuda de una máquina mortal que carece de autorización oficial, has pasado de la vida a la muerte en una serie de acontecimientos extraordinariamente confusos. En el curso de estos acontecimientos, tu caparazón mortal se desintegró en moléculas, o mejor dicho, se convirtió en un compuesto de carbono inviable por algún tipo de reacción exotérmica. Un segundo, teléfono. Hola, Departamento de Asuntos Supraterrenales, me llamo Hades, ¿en qué puedo ayudarle? Eso es típico de las autoridades, siempre favorecen a los clientes, creo que será mejor que me vaya. ¿Estamos muertos de verdad? Pero, ¿cómo y por qué? ¿Quién osó cometer un asesinato tan infame? Tu tesorero, Calaba, está detrás de todo esto. El villano siempre ha aspirado a tu trono. Y mi doble, el Pasota, le ayudó sin querer. Bueno, un par de cosas salieron mal. Un pequeño accidente, cosas que pasan. ¿Cuántas veces crees que he oído esas excusas estúpidas? Mejor te lo digo directamente. Ahora estás en mi reino y nadie, escucha bien, nadie va a abandonar el reino de los muertos sin los documentos en regla. Por supuesto que puedes solicitar que te trasladen al mundo de los vivos, pero... Un momento, teléfono. Realmente no es culpa mía que Calaba siente su gran culo en el trono. ¡Y ese idiota doble incluso me ha ayudado! Siempre supe que mi querido ayudante Simon me iba a servir para algo. ¡Ahora soy por fin yo rey en vez del rey! ¡Y muy pronto voy a reinar sobre todo el reino mágico! ¿Calaba en el trono? No, los guardias evitarán que eso pase. Aún son responsables de salvaguardar la ley y el orden. ¡Guardia! ¡Acompaña a mi futura esposa a su apartamento de la torre! Y asegúrese de que no es... de que no la secuestren. Sí, señor. Su excelencia. ¡Compañía, marchen! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Canalla! Nunca me casaré contigo. Eres mezquino y taimado. Y lo peor de todo, eres demasiado pequeño. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Espantoso! ¿Quién va a heredar ahora nuestro trono y reinar nuestro reino? ¿Quién va a proveer a las gentes con salario y comida? ¿Quién va a escuchar sus penas y aflicciones? ¿Y quién les exprimirá con impuestos exorbitados para invertidos en su inasequible castillo de cuento de hadas? Seguro que Calaba se ocupará de eso cuando esté en el trono. Si te hubieras metido en tus cosas, doble pasota... ¡Aún estaríamos vivos! Además, a ver si nos mordemos la lengua en presencia de Su Alteza Real. ¡Bah! El rey está tan muerto como yo. Ya está bien de tanta charla. Vete a discutir a otra parte. Yo tengo trabajo que hacer. Los archivos se están amontonando y ya casi tocan el techo. Tengo todas estas solicitudes confusas, injustificadas, llenas de sentimentalismo. Y ahora sal de mi oficina. Me gustaría informarme acerca de cómo se podría hacer una solicitud de salir... No tengo tiempo para eso. Vuelve dentro de un par de siglos, más o menos. ¡Uf! Por fin estoy fuera de este maldito departamento. No puedo creerlo. ¿Es todo lo que tienes que decir? ¿De quién es la culpa de que estemos aquí? ¿Te acuerdas de que había una persona que quería ayudar a Calaba a construir su ingenioso juguetito? ¿Y quién es esa otra persona? Al final has sido tú el que ha ayudado a Calaba. Has entrado en mi casa, has mentido, has engañado y has robado. Sí, me he divertido un montón. Si debo tener un doble, ¿por qué tiene que ser este ignorante infantil y caótico? ¿No te preocupa nada? ¿Ni siquiera estar muerto?
No me importa estar muerto. Tienes que mirar el lado positivo. No puedes morir de nuevo. Deja de cotorrear. ¿Te crees tan superior que no pareces entender lo que has hecho? Haz el favor de dejarme en paz. No me vuelvas a dirigir la palabra hasta que te des cuenta del desastre que has provocado. Vaya, parece que mi pedante doble ha tenido un arrebato emocional. Debe de estar muy, muy enfadado. ¡Oh, Eurídice! ¡Amada Eurídice! He estado buscándote en las sombras más oscuras del reino desde que la muerte te alejó de mí. Sí, seguiré buscándote hasta que te encuentre. Deja las drogas, colega, terminarán matándote. ¿Quién eres tú? ¿Me traes un mensaje de mi querida Eurídice? No. ¿Qué es lo que quieres entonces? ¿Eres Elvis? ¿Quién es Elvis? Nunca he oído hablar de ese hombre. Probablemente porque no estará muerto. Oh, sí, ¿cómo iba a olvidarlo? ¿Quién es Eurídice? ¡Eurídice! ¡Eurídice mía! La más bella de todas las dríades de Tracia. La más hermosa de todas las ninfas y mi amada esposa. El mordisco mortal de una víbora traicionera te separó de mis brazos el día de nuestra boda. ¿Quieres decir que ni siquiera... que no hubo noche de bodas? Entonces, ¿a qué viene todo este cante? Te dejo con tu depresión. Montones de carpetas e impresos. No voy a tocar ninguno a menos que alguien me obligue. Solicitud 9386. Supongo que primero tengo que encontrar el modo de distraer a Hades. No se pondrá muy contento cuando le quite el tope de la puerta. Montones de carpetas e impresos. No voy a tocar ninguno a menos que alguien me obligue. Hades, Departamento de Asuntos Supraterrenales, dígame, ¿con quién hablo? ¿Silverstein? ¿Karsten qué? Nunca he oído hablar de usted. ¿Qué quiere hablar con Simon? Lo siento, pero ha fallecido. ¿Cómo? ¿Una oferta para la quinta parte? ¿Que si puedo hacer algo? ¿Está loco? ¿Cómo? Un coche deportivo a estrenar de un fabricante italiano muy conocido, si le dejo ir. Pero ¿sabe usted cómo están las carreteras aquí abajo en la Tierra de los Muertos? ¿No? Ya lo supongo. De lo contrario me habría ofrecido un tractor. No, no puedo hacer nada. Se queda aquí. Adiós, imbécil. ¡Hola, Hades! ¿Qué quieres, gusano irrespetuoso? ¿Puedo solicitarte mi puesta en libertad? Sí, es posible, pero no a ti. Me estás hartando. Yo soy el bueno de esta aventura y todo el mundo sabe que el bueno no muere a mitad de la historia, así que dame el impreso de solicitud ahora mismo. Todavía no te lo crees, ¿verdad? No estás a la mitad de la historia. Este es el final. Eso es. Bien, ¿qué demonios? No me importa. Si quieres matar el tiempo, aquí tienes el formulario. Cógete un montón por si te equivocas. Las solicitudes con fallos de ortografía no se procesan. A disfrutarlo.
¡Hola, Hades! ¿Qué quieres, gusano irrespetuoso? ¿Has oído alguna vez el concepto pausa del almuerzo? ¿De qué narices hablas? Ah, sí, ahora me acuerdo. En teoría sí que existe, pero debido a la continua cantidad de trabajo, he tenido que cancelarlo. Supongo que debería rectificarlo en algún momento. Ahora, en serio, ¿para qué me voy a tomar un descanso? Un buen bocadillo de jamón, o incluso de huevo, pues valdría la pena, pero de eso estamos más bien escasos en esta provinciana tierra de los muertos. Me voy, tu estado de ánimo es insoportable. Debería buscarle a ese tío un huevo o algo así. A lo mejor me puede sacar de un apuro o por lo menos concederme algo. Es mejor no caminar descalzo aquí. Uno se arriesga a hacerse heridas en los pies. Ese es Terribilix, pero se le ve desarrapado y mucho más grande, es extraño. Terribilix, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú también estás muerto? Oh, debes confundirme con otra persona. Me presento. Ruby Rollin. Soy un hombre de negocios. Obviamente, conoces a mi joven primo, que sigue entre los vivos. ¿Qué clase de hombre de negocios eres tú? Bueno, compro, vendo, comercio. El trueque es muy popular en la Tierra de los Muertos. ¿Eres pariente de Terribilix? Sí, Terribilix es mi primo más prometedor. Si sigue así, tendrá que encargarse él de mi negocio familiar. La mafia del dragón probablemente tomará el control de todo el reino mágico. Ten cuidado con lo que dices. Lestigia está lleno de gente que intentó ser graciosa. ¡Adiós! No me gustaría vivir en este sitio, preferiría un loft con encanto. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Ah! ¡Un zombie! No es necesario insultar a nadie. Puede que parezca cansada, ya lo sé, pero ¿tú nunca sales de fiesta? ¿Estás seguro de que no eres un zombie? Parece como si estuvieras a punto de desmoronarte. Bueno, eso es solo que se me está estropeando el maquillaje. Soy Eurídice, la reina de las fiestas del reino de los muertos. Debes de ser nuevo por aquí si nunca has oído hablar de mis famosas orgías. ¡Que siga la fiesta! ¿Puedo unirme al grupo? ¿Tienes invitación? ¿No? Pues por algo será. Piérdete. ¿No eres la señorita de la que Orfeo está tan enamorado? No me digas que ha vuelto. Esperaba que hubiera desistido. Está sentado delante del departamento. ¿Quieres que lo traiga aquí? No, no te atrevas a hacer eso. Estoy muy contenta de haberme quitado de encima ese pelmazo. Parece que no es una relación muy sana. ¡Me voy!
quieres? ¿Qué negocio tienes con Eurídice? Vengo en misión desinteresada. Tengo que liberar a la más hermosa de todas las ninfas de la fría tierra de los muertos para que pueda ver la luz del día de nuevo. Con un poco de suerte no lloverá a tu regreso. Tras mi sendero peligroso, habiendo pasado el cruel monstruo de las tres cabezas y más allá de las aguas venenosas de Estigia, voy a tocar y a cantar para que Hades la deje marchar. Veo que sigues interesado por esa chavala, pero ¿por qué estás aquí sentado llorando? No estoy llorando. Esto es un lamento. Es una gran diferencia, por cierto. Cerbero, el cruel guardia del infierno, me atacó con sus afilados dientes y garras, intentando terminar con mi vida. Así que tuve que arrojarle mi preciosa lira al hocico para poder escaparme. Debería haber dado mi brazo derecho en su lugar. Seguro, pero ¿crees que sería posible tocar el arpa con una sola mano? ¡Una lira! Ese instrumento se llama lira. Tú no tendrás una, ¿verdad? Te dejo con tu depresión. Aquí hay una pluma. Es probable que aquí viva un escritorzuelo. Salve, chico. ¿Eres nuevo en el reino de los muertos? Solo estoy de visita. En realidad no estoy muerto. Ah, un turista. Mira qué práctico. Ahora mismo estoy trabajando en una guía de viaje. ¿Quién eres? Permíteme que me presente. Soy Ovidio, letrista jubilado, autor de la antigua Roma y reportero del periódico local Epitaphius Diurnus, de profesión. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Estando muerto, ¿qué esperabas? Además estoy revisando mi célebre obra Metamorfosis, ya que por fin se me brinda la oportunidad de entrevistar a los protagonistas, vivos. ¿Qué demonios son las metamorfosis? ¿Eres ilusionista? ¡Qué inculto! Metamorfosis es mi obra más importante. Es una documentación sobre las transformaciones psicológicas y físicas, tanto de los héroes más conocidos como de los menos conocidos de la antigüedad griega y romana, en 15 volúmenes. Por suerte no tuve que leer eso en el colegio. ¿Te importaría compartir tus amplios conocimientos de mitología conmigo? Estoy más que contento de poder compartir mi profunda sabiduría con los ávidos de saber. ¿Qué quieres saber? ¿Conoces alguna historia interesante sobre Orfeo y Eurídice? Ciertamente una historia trágica. Eurídice era la más hermosa de todas las damas, y Orfeo era un glorioso joven con una voz más clara de lo que cualquier mortal pueda imaginarse. No había ningún hombre en el mundo que pudiera tocar una música tan bella como la suya. Querían llevar juntos una vida feliz de casados. ¡Qué tragedia! ¡Suena horrible! Pero el día de su boda, Eurídice le mordió una serpiente y murió por el veneno. Orfeo no podía olvidarse de su amada Eurídice y siguió el oscuro camino hacia el reino de los muertos. Con su hermosa voz encantó a Cerbero y consiguió llegar hasta Hades, ante quien lamentó su pérdida en cantos, haciéndolo llorar. Tío, incluso a mí me está resultando difícil retenerlos. Hades ordenó a Orfeo que se diera la vuelta y abandonara el reino de los muertos, y autorizó a Eurídice a seguirlo. Pero si intentaba mirar atrás para comprobar que ella lo seguía de verdad, rompería el acuerdo, y ella debería volver con los muertos. Déjame adivinar, sintió curiosidad y se pasó por aquí. Sí, 7 u 8 veces ya. Hades lo ignora cuando vuelve a aparecer cantando su canción. El buen Orfeo parece tener un problemilla con su señora esposa. Debería leer mi Arte de Amar.
¿Arte de amar? Vaya, espero que ese esté ilustrado. ¿Qué sabes sobre Hades, el hombre que hay detrás del escritorio? Hades, Plutón, el soberano de los muertos, el dios del infierno. ¿Tengo que seguir? Gracias, ahora tendré que ver 3 horas de telenovelas malas para despejar mi mente de esta conferencia. ¡Hasta luego! Majestad, ¿por qué íbamos a hablar con él? Nos ha causado terribles problemas. ¿Por fin te has dado cuenta de las atroces fechorías que has cometido? ¿Ah, sí? ¿No ves mi aura? No te creo, vuelve cuando lo sientas de verdad. Conozco a este pollo de algún sitio. Me encuentro mal, indescriptiblemente mal. ¿Qué sentido tiene la vida? ¡La muerte! La linterna proyecta una luz enfermiza. Bueno, por lo menos se adapta al entorno. ¿Hay alguien aquí? Sí, claro que estoy aquí. Bueno, ¿qué quieres? ¿Se puede saber quién eres? ¿Que no sabes quién soy? ¿Pero qué clase de filisteo eres? Soy la gran Banshee, famosa en todas las dimensiones por mi magnífico canto. Así que tú eres la de la voz. He oído hablar de tu última actuación. Fue un gran éxito. Casi todo el público se quedó tieso, pero los críticos supervivientes quedaron asombrados. ¿Y quién puede ser tan mezquino de hablar de los daños colaterales? Por fin un fan de verdad. ¿Sabes qué? Estoy de buen humor, así que voy a cantarte algo. Vaya, ha sido realmente de muerte. Sí, es lo que piensa la mayor parte de mi público. No es un precio demasiado alto para el arte y además es una manera muy hermosa de morir. Aunque siempre ha habido ciertas desavenencias que han desprestigiado mi nombre. Ese es el motivo por el que me mudé aquí, donde estoy a salvo de todos esos ridículos escándalos relacionados con la muerte. ¿Realmente hay óperas en el mundo de los muertos? No, aquí no solemos interpretar óperas muy a menudo. Pero siempre me contratan para actuaciones privadas. De hecho, acabo de recibir una invitación para asistir a la famosa orgía de Eurídice. En realidad es un acontecimiento diario y el más prestigioso de su clase. La gente de tu edad probablemente lo consideraría una fiesta. ¿Me permites tu invitación para la fiesta de Eurídice? Pero, ¿por qué iba yo a hacer algo así? Voy a interpretar mis arias más famosas ante un público cuidadosamente seleccionado. Eurídice nunca lo entendería si enviara chusma en vez de ir yo misma. ¿Gentuza? ¿Qué quieres decir? Bueno, me voy. Yo te conozco. Sí, diré que te conozco. Pareces tan deprimida como antes, pero te diré una cosa. Aquí abajo puedes olvidarte de tus pensamientos suicidas. No puedes estar más muerto que muerto.
Pero he desarrollado una terapia ultramoderna para pollos suicidas. Mira las yemas de mis dedos. ¿Y qué ves ahora? Esos son tus restos mortales del mundo mortal. Por lo menos tú no terminarás en la sartén. Bueno, ¿qué opinas? Es como en Pascua. ¿Puedes cocinarme este huevo? ¿Tengo yo pinta de cocer huevos para otros, eh? ¡Qué insulto! Toma, aquí lo tienes. Bien, gracias. ¡Hala, es genial! El aliento del dragón logró incluso cocer el huevo.